Hoy en día, la mujer sufre. Quizás mucho menos que hace años, pero sufre. Y por el simple hecho de ser mujer. Y entonces, yo me pregunto, ¿acaso es realmente libre? Yo pienso que no. Pues no es verdadera libertad que por miedo no puedas expresar lo que sientes por riesgo a ser criticada o perder algo valioso. Esta es la voz de un joven que quiere convencer al mundo. Y es que después de una serie de filtros, Adrián se ha alzado como el máximo representante en oratoria, hecho que llena de orgullo a sus maestros. Adrián pasó por un concurso de una previa eliminatoria, en el que se inscribieron como 20-30 muchachos. De esa primera eliminatoria nos quedamos con 10 y posteriormente pues Adrián fue el ganador. El joven aseguró que a través de esto busca triunfar. Realmente siento que la mejor manera de expresar una idea es a través de la palabra, porque la palabra frente a un grupo de gente te permite no solamente expresar lo que tú opinas, sino te permite igual convencerlos. Es una motivación a que se pueda realizar un cambio. Y eso, la verdad, es algo que es muy de mi agrado. Y pues, así se dio. Realmente, como siempre me han enseñado mis padres y como pienso que pues debería pensar nuestra sociedad, es siempre buscar el máximo. No buscar quedarse en la mediocridad, no buscar quedarse siendo uno más del montón, sino si ya viste que eres bueno para algo, y aunque no seas bueno, si a ti te gusta algo, échale todas las ganas y siempre trata de llegar lo más lejos que puedas. La seguridad en su diálogo, así como la importancia de los temas que expone, es como este alumno de segundo grado de preparatoria busca poner un granito de arena para mejorar la sociedad. Asimismo, maestros de Adrián reconocieron que no solamente ha destacado en la oratoria, sino que también se ha esmerado en tener buenas calificaciones. Me da mucho gusto de que pues ser maestro de Adrián, porque además de pues apoyarlo en esas actividades, tengo el gusto de darle clase y es un excelente alumno. Este joven reconoció que con lo que ha alcanzado busca dejar una huella. A mí me gustaría poder dejar una marca. Como mi papá siempre me ha enseñado, en la vida tenemos que buscar dejar una marca, no por actos malos, sino por actos buenos. Buscar siempre salir adelante, que lo que él me dio a mí sea lo mínimo que yo le pueda dar a mis hijos. Y pues realmente siento que lo que hay que lograr es dejar huella en este mundo, dejar un legado, vaya. Señaló que esta herramienta juega un papel importante para su misión a futuro. Realmente la oratoria se basa en convencer, en hacer que un grupo de personas concuerde con tu idea y se dé cuenta de que lo que estás diciendo es una verdad y es una realidad. Y eso ayuda mucho desde si eres una persona, que si eres un jefe y estás frente a un grupo de gente, necesitas convencerla de tomar una postura, lo puedas lograr a través de la palabra. Lo más importante de la oratoria es utilizarla para crear, para llegar a las personas, pero de forma positiva. Crearles conciencia de que pues hay que realizar un cambio si algo está mal. Este estudiante merece estar en el cuadro de honor, no solamente por hoy representar a sus compañeros, escuela y su tierra, sino también por las ganas de querer superarse y dejar un legado.